Mira, te traje algo particular. Sí. Ha sucedido algo muy llamativo, en algún punto a mí me ha parecido llamativo, que okay. es el tema de algo vinculado con TikTok. Aparentemente, hay una encuesta que se realizó con la gente que consume TikTok y que aprenden o les gusta utilizarlo de manera educativa. Se utiliza como si fuese un hashtag que se llama hashtag AprendeConTikTok. Entonces ahí las personas buscan información para poder aprender, ¿no? En esta encuesta lo que ha sucedido es que algunos te dicen que les gusta tener contacto con esta red social, se ve que debe ser por el dinamismo también y por diferentes cuestiones, eh, donde eh, les gusta como sacar información de ahí uh -huh. o volver a ver algún video. O por decirte, no sé, quedarse con algo de información. Entonces, volver a verlo para poder ver si pueden recordar lo que estuvieron, no sé, por decirte, mirando, porque les pareció interesante. Y tenemos un par de videos donde traje, por ejemplo, diferentes, eh, por decirte, cuentas sí. de diferentes personajes que les gusta mostrar información y educar en base a la red social. Ahí está. El primero que te traje, me parece para mí, debo decir que es el más copado. Eh, se llama el físico barbudo. Mira, el físico barbudo te cuenta, bueno, te, a ver, ya te dice el físico, sería, no es una persona que muestra el cuerpo, sino que es una persona que habla sobre temas vinculados a la física la y diferentes cuestiones científicas. Lo que hace este hombre, además de, de aportar de información en su cuenta de TikTok puntualmente, que a mí me pareció interesante, es que vincula directamente el tema. Con Wikipedia. Mirá Entonces, vos ahí, si te pones a mirar, haces un, un touch sobre la pantallita y te deriva directamente a lo que sería. ¿Se parece un profe eh, de física que yo tenía en el San José? ¿En serio? Loetich. De ¿Así apellido. de barba? JJ Loetich. Sí, ahí no será él o el hijo. No, pues murió. Ah, bueno, capaz el hijo o el sobrino. No, no, no. Sé. no. Bueno, después vamos a tener otro que se llama eh, sí. el profe Fidelito. Ah, El profe Fidelito es un señor que lo que tiene es, es de Lima, Perú. Sí. Y eh, lo que hace es mostrar eh, técnicas fáciles para aprender matemáticas. Mira qué bien. Él te hace todas, eh, por decirte, cuestiones. Eh, te enseña como de la manera más eh, trucos, podríamos decir, para claro. poder entender. Entonces ahí, por ejemplo, te explica cómo hacer para explicarle a tu hijo, a tu hija, la eh, tabla del 6. Por ah, ejemplo, mirá. Bueno, como la del 9. Claro. Que si a la del 9 le sumás un número y le restás el otro, sí. se va haciendo sola. Claro. 18, es 27, Tenés 37, 36. Tenés razón. Bueno, el profe Fidelito también tiene mucho éxito en YouTube. Sí. Porque se ve que gustan mucho sus, eh, sus, sus explicaciones. Hay una que está muy buena también. Ahí que explica, lo podemos ver a Fidelito. Se llama Fidel Medina Castillo. Mira, Si alguien lo quiere buscar también en, en YouTube. Eh, te muestra cómo aprender la ecuación, por ejemplo. Uh, difícil que pero haga. Lo, te lo explica como en lo que sería la vida de romance. La tabla del tres. Una ah, cosa así. Mira. Entonces es, eh, por ejemplo, antes utilizábamos no sé, la margarita, ahora te hacen la ecuación. Mira qué bien. Y el último que tenemos sí. es Caroline Franks. Que ella lo que hace es explicar inglés Mirá de una manera bien. fácil, sencilla. Y así como están estas cuentas, hay muchísimas cuentas donde te explican diferentes cosas o te, por ejemplo, te ponen en contexto de diferentes situaciones históricas. Estoy recordando ahora. Una que a mí particularmente me parece muy interesante, de un chico, no recuerdo el nombre de la cuenta puntualmente, ya la, te la voy a traer y te la voy a comentar, sí. pero es un chico que lo que te trae información es sobre estos casos, como por ejemplo el que vos contaste del tráiler de Cabezas. Claro. Bueno, él te pone en contexto, en un minuto, por ejemplo, qué fue lo que sucedió con eh, determinados hechos policiales. Históricos Mirá que bueno. marcaron la historia de la humanidad o de Argentina o lo que fuera. Muy interesante porque las redes sociales demostrás con esto Totalmente. que están también para educar y Totalmente no es todo pavada. Obvio, y aparte lo que tiene de bueno es que sí. eh, también uno tiene que ayornarse. Y si la gente consume redes sociales, bueno, hay que entrar por ahí para poder empezar a enseñar o educar o informar. Totalmente, muy bien, me encantó. Bueno, me alegro mucho. Te felicito. Nos vamos, no hay más tiempo, que la pasen muy bien. Chau, chau.